El presidente de la República, comandante Daniel Ortega, y la compañera Rosario Murillo realizaron un acto conmemorativo por el 79 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la Revolución Popular Sandinista. Rindiéndole homenaje a Carlos. Celebrando lo que fue su natalicio. Cuando llegó y luego creció, desde muchacho, desde su juventud, soñando y luchando por una Nicaragua libre, soberana, con justicia. Rescató el pensamiento y el ideario de nuestro general Sandino. Y aquí estamos firmes como siempre, luchando por nuestra verdadera independencia, que solo es posible erradicando la pobreza, la extrema pobreza. Solo es posible erradicando el analfabetismo y logrando una mayor incorporación de los muchachos, de los jóvenes, a todos los estudios, desde los estudios de los primeros grados hasta las carreras técnicas profesionales y las carreras universitarias. El presidente Daniel resaltó la importancia que tiene el mes de junio para la militancia, puesto que julio es el mes de la celebración victoriosa que dieron nuestros héroes. En este mes, precisamente de la victoria del 19 de julio de 1979, en este mes de junio, cuando ya estamos en vísperas, en el mes de julio, para conmemorar esa victoria. Ya para estos días, para estos meses, la victoria era cierta. Ya se celebraba la victoria en muchos departamentos, en muchos municipios de nuestro país, que habían sido liberados con el espíritu y con toda la fuerza de Sandino y de Carlos. Recordar junio y julio del 79, cuánta emoción, cuánta mezcla, porque de verdad, se lo digo a nuestro pueblo, uno no siente nostalgia. Uno recuerda ese tiempo, esos tiempos, y qué siente la fuerza del espíritu nicaragüense. Es fuerza, es inspiración. La palabra inspiración quiere decir en el espíritu. Uno se siente en el espíritu de esos tiempos. Uno se siente en el espíritu de cada uno de esos jóvenes eternos que estuvieron ahí, como hoy están ahí, como hoy estamos todos aquí. Siente la fuerza de aquel tiempo en este tiempo, construyendo el porvenir. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo, resaltó el ejemplo de vida que dejó Carlos para seguir luchando contra la pobreza. Maestros, guías, y nos dejaron este país. Y la responsabilidad y el compromiso de seguir luchando frontalmente contra la pobreza. Porque el gran desafío de estos tiempos, con todas estas emociones movilizándonos el corazón, es hacer cada día un poquito más para avanzar contra la pobreza. Estar en Plaza La Revolución junto a los héroes es un momento de encuentro sagrado con aquellos que amaron tanto a Nicaragua, acotó la compañera. Octavio Chamorro, Noticiero 6.